Buenísimo, muchas gracias Ale, Nati, bueno, y a todos, en realidad, a todo el equipo por esta oportunidad de charlar un ratito, de regalarme un rato de su mañana a mediodía para charlar sobre estos temas. Nada, me pone muy contento que aparte estemos compartiendo el mes de la inclusión y la diversidad, porque es un tema que va a cruzar mucho esta conversación que vamos a tener, que es quiero cambiar el mundo, que debe ser la frase más trillada de la historia probablemente, pero es una frase que yo no me acuerdo, pero elijo creer. Mis padres me cuentan que yo repetía todo el tiempo, cuando era chico, bueno, sigo siendo chiquito, ¿no? Pero cuando era chiquito en serio, cuando tenía, no sé, 4, 3, 4 años, en estatura sigo siendo bastante chiquito particularmente, pero cuando era chiquito en edad, me cuentan que siempre repetía esto, no sé dónde lo habría sacado, una película, una serie, un libro, no sé de dónde lo saqué. Pero cuestión que lo repetía todo el tiempo y cuando mis viejos me preguntaban, Mateo, ¿qué significa cambiar el mundo? O sea, ¿qué es cambiar el mundo? Yo siempre describía una situación como la que están viendo en pantalla. Para mí, la definición gráfica de cambiar el mundo era la exploración espacial. O sea, era lo único que me pasaba por la cabeza. Típico, bueno, obviamente, primero quería ser astronauta, pues me di cuenta que era medio picante el entrenamiento para ser astronauta, así que dije, bueno, no sé si tanto, pero un día, navegando en mi computadora de caja de esas blancas con Windows 95, creo, no, ya ni me acuerdo, que tenía para mí el mejor software jamás creado por la humanidad, que es la Encarta, no sé si se acuerdan, era Wikipedia, quien te conoce, pero navegando en la Encarta me crucé con la palabra ingeniero barra A y dije, ah, olvídate. Yo fui a mi viejo y le dije, ¿qué es esto? Y me empezó a explicar lo que hacían los ingenieros, las ingenieras, y dije, olvídate, yo no quiero ser ni astronauta, ni Batman, ni Superman, quiero ser ingeniero. Perfecto. Entonces, toda mi vida estuve repitiendo que quería ser ingeniero, le pedí a mis viejos regalos que tuvieran que ver con la tecnología y qué sé yo, siempre. Pero siempre orientado a esto. Mi foco era la ingeniería aeroespacial. Yo quería conquistar Marte, poner un satélite en órbita, laburar en la NASA. O sea, mi plan de vida era construir un Severo suficientemente grande para sentarme a llorar en la puerta de Cabo Cañaveral hasta que alguien me contrate para cualquier cosa. Digamos, mi objetivo de vida era ese, era mi diagrama de existencia para adelante. Háblalo, es una. Era una pequeña aplicación muy básica para ayudar a que específicamente los alumnos de mi mamá puedan hacer consultas en la calle, puedan subtitular lo que la gente les decía a su alrededor, en una interfaz cómoda, que puedan tener, digamos, un poco de accesibilidad en general, ¿no? Era una aplicación para ellos. Yo la publiqué en la tienda de aplicaciones de Android para que la bajen ellos, ¿no? Para que la bajen nadie más. Le puse un loguito así, diseñado medio pelo, y le hice una paginita de Facebook para hablar con la gente que se la bajara, pero nada más. Era un proyecto muy casero y muy personal. Yo estaba enfocado en empezar la facultad y seguir con mis ideas locas de ser ingeniero y trabajar en la NASA. Pero eventualmente Háblalo terminó siendo algo bastante más grande de lo que yo proyecté. Se nos fue un poquito de las manos la cosa con el paso del tiempo. Tanto así que, bueno, obviamente se imaginan que la aplicación era mucho más fea que esto. El logo era una cosa horrible diseñada en Paint y la aplicación era toda blanca y con textos negros. Era muy, muy fea. Habilidades de diseño de técnico electrónica, se puede imaginar. Pero tenía buenas intenciones, se armó un lindo equipo y hoy, ya 5 años casi después de que se me ocurrió hablar en su momento, se ha convertido este pequeño proyectito en una de las aplicaciones inclusivas más utilizadas en el mundo, ¿no? Háblalo asiste a más de 200.000 personas con todo tipo de discapacidades comunicacionales, no solo sordera, sino también parálisis cerebral, esclerosis cerebral amiotrófica, fascias, traqueotomías, trastorno del espectro autista y un larguísimo, etcétera. O sea que muchas cosas cambiaron en mí. Pero lo principal que cambió y lo más importante que me interesa compartirles es esta imagen. En mi cabeza, toda mi vida, esto fue la definición de cambiar el mundo. Era esto y no había otra cosa. Y si hoy me preguntan, Mateo, ¿qué es cambiar el mundo? Yo elijo mostrarles mucho más una foto parecida a esta. A todas y cada una de esas cientos de miles de personas con discapacidad que hoy tienen una mejor oportunidad, una mejor calidad de vida, una vida más cómoda, por un software gratuito que nosotros programamos desde Buenos Aires. Estamos viviendo un momento muy interesante de vorágine, de cambio, digamos, en muchos aspectos, en muchas aristas, ¿no? A nivel organizacional, a nivel político, a nivel, pero más que nada a nivel sociocultural. Yo creo que estamos viviendo un momento interesante donde cada vez digamos, la hiperexposición a la información y la hiperconectividad que vivimos todo el tiempo nos lleva a. Tiene su. De hecho, o sea, tiene sus perjuicios también. O sea, no es que sea todo positivo, ¿no? Después vamos a hablar de la pata positiva, si es. Nos lleva a que hoy cada vez tenemos dos cosas. O sea, las generaciones más jóvenes cada vez tienen más para enseñarle a la gente más grande.
Entonces la brecha cada vez menor. O sea, cuando mi viejo tenía chico, no, decía algo tu papá, no había manera. Hoy mi viejo, que es inversor hace décadas, me pide a mí que le enseñe a invertir en cripto. O sea, digamos. Entonces, cada vez es más lo que un pibe le puede enseñar a un adulto. Igual para mí sigue siendo más lo que un adulto lo puede enseñar a un pibe, pero cada vez es más cercano, cada vez es más corta la brecha. Por el otro, para mí es muy importante el impacto social. O sea, que realmente, cuando busco un colaborador para la empresa, lo que me importa es si realmente entiende por qué hacemos lo que hacemos y si realmente es algo que lo cruza transversalmente. Hoy, todo el equipo somos personas que a mí me pasa más por ahí que otra cosa, porque yo creo que cualquier habilidad se aprende. O sea, yo de vuelta, encima yo soy la chica de la empresa que me quiere matar, porque yo soy un pesado, digo, hasta me fijo en el copy de las redes que vamos a postear, que esté bien puesta la coma, el punto, soy insoportable, en todo, y el código de programación también, o sea, los chicos del equipo técnico también, estoy atrás de todo el mundo, pero bien, igual, tipo, nos llevamos todos bárbaro, pero soy muy perfeccionista, y yo creo que todo eso se aprende, o sea, todo eso se puede modificar, pero la empatía y la sensibilidad que yo creo que hay que tener para laburar en un proyecto como este, no sé si es algo que se aprenda tan fácil. Es algo que yo creo que hay gente que la tiene.